Quiero dar la bienvenida al periodista libre, así él lo planteó en la conferencia de prensa mañanera, yo me quedé mucho con eso, al periodista libre Luis Guillermo Hernández a este espacio. Luis Guillermo, bienvenido. Antonio, mucho gusto saludarte, un placer estar como cada viernes aquí en el espacio de Sin Censura. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Es siempre un placer tener a un periodista como Luis Guillermo Hernández en este espacio y te quería preguntar precisamente sobre eso, como catedrático de la UNAM. ¿Se derechizó esa UNAM? ¿Es cierto lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Es una de esas universidades sometidas por el pensamiento neoliberal? ¿Tuvo que haber alguna parte de economistas de la UNAM que defendieran un modelo alternativo al neoliberal? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en México, mi querido Antonio, un esfuerzo muy profundo para aceptar las realidades, aunque no nos gusten estas realidades. Y coincido absolutamente con el presidente de la República en su evaluación, en su análisis sobre lo que prevalece en la UNAM. Te lo digo como maestro, como académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero también te lo digo como egresado de esa universidad. La UNAM fue capturada por una élite al servicio del modelo neoliberal que empujó cambios en la mística de servicio, empujó cambios en el espíritu universitario y estableció una estructura de favorecimiento a una élite, a una pequeña élite que se enquistó en los institutos de investigación, en las facultades, en las posiciones de poder de la rectoría y desde ahí controló no solo los presupuestos, mi querido Antonio, no solo el dinero de la máxima casa de estudios, sino también muchos de los programas, muchas de las dinámicas educativas que durante mucho tiempo pues han prevalecido en la universidad. El presidente de la República no está mintiendo en ningún punto cuando habla de que la UNAM se neoliberalizó. El presidente de la República está haciendo un diagnóstico absolutamente puntual, porque precisamente eso es lo que cientos de profesores de la UNAM hemos denunciado desde hace ya mucho tiempo. Una pequeña cúpula con sueldos, mi querido Antonio, estratosféricos superiores a los del presidente de la República, superiores a los de los gobernadores de los estados, y una gran masa de académicos que no ganan ni siquiera 10 mil pesos al mes por impartir clases que a veces sobrepasan los 50 o 60 o 70 o hasta 80 alumnos por sesión. Estamos hablando de la precarización de la UNAM, estamos hablando de la derechización de la UNAM, pero sobre todo estamos hablando del rapto que sufrió la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades públicas en el país a manos de esta élite académica que sirvió y todavía sirve a los intereses del neoliberalismo, mi querido Antonio. No hay ninguna mentira en esto. Y cualquier universitaria, cualquier universitario que se honre de llamarse universitaria, universitario, que ame a la UNAM como la amamos muchos maestros, muchos egresados de la institución, no podríamos jamás cerrar los ojos ante esa realidad. La pauperización de las instituciones de la universidad, la degradación de las estructuras universitarias, la cooptación a partir de favores, a partir de premios, a partir de beneficios para callar las desigualdades, las irregularidades, la opacidad, la corrupción. Si realmente ama la universidad, el rector Graue, lo emplazo, lo invito a que abra las cuentas públicas de la universidad, a que abra las cuentas bancarias de la universidad para ver cómo se distribuye el dinero, cómo se distribuyen los recursos,
a quién le toca más y a quién le toca menos. Me parece, mi querido Antonio, que tendríamos que hacer un análisis, insisto, profundo, porque aquí muchos se desgarran las vestiduras, pero se las desgarran porque estamos abriendo una caja de Pandora, donde hay mucha corrupción, donde hay mucho oportunismo y nada, nada de amor a la universidad. Y me parece, Luis Guillermo, que esto está ligado a nuestra realidad enfrentada en México, una realidad que está enfrentada desde la derecha. Ellos quieren hacerlo, lo quieren plantear directamente con el presidente López Obrador, como si él fuera el gran causante de esta división, cuando ellos fueron los que crearon una división absoluta, una desigualdad absoluta en México. El caso de la UNAM se transmuta, en todo caso, a lo que está ocurriendo en otros ámbitos, la reforma energética, la reforma eléctrica, y también una serie de aprobaciones que se necesitan para continuar con la transformación, como lo es algo tan común y corriente, tan que se aprueba, que es tan normal que se apruebe, que es un paquete económico en la miscelánea fiscal. Y de hecho,